Dame tu nombre completo, mijo. Jesús Emanuel Ontiveros Castañeda. ¿Cuántos años tienes? 16. 16. Emanuel, aparte de la música, ¿a qué te dedicas? Estudio y soy músico. ¿Estudias? ¿Dónde estudias? En el Cebeta número 1. ¿En qué semestre estás? Segundo. ¿De qué especialidad? Informática. Ya está. Oye, Emanuel, ¿cuánto tiempo tienes en la danza? La danza... Con este, si Dios quiere, en junio ya voy a llevar 2 años. Tengo 1 año y medio más o menos. ¿Tú no fuiste danzante? Sí, soy danzante en el Ejido del Perú. ¿Y de cuándo empezaste a danzar? Desde el 2010. Entonces, julio del 2010. Tienes poquito en la danza, pues, ¿no? Sí. ¿Tú no empezaste de morrito, de chavito? No. ¿Cómo fue que te nació en meterte a esto de la danza? No, es que ya pensaba desde que estaba morrido y nomás que... ¿Te gustaba? ¿Te llamaba la atención? Me llamaba la atención, pero nunca... ¿No te animabas? Nunca me animé hasta que empezó una danza nueva ahí en el Perú. Ey. Necesitaban chavos, pues ahí me aventé yo. ¿En la danza de quién? Del Ejido del Perú, la que trae el Gargis. Ok, ¿cómo se llama esa danza? Se llama danza de danza de pluma del Ejido del Perú. Ok, ¿Y cómo fue que te decidiste por la música? ¿Por qué el violín? Es que yo cuando estaba un morrillo que miraba a Jaime Espinosa tocar, me gustaba, ¿verdad? Y me apasionaba machín. Pero de chavito nunca le decías, nunca te acercabas. Chavo, no, platicaba con Jaime en paz de distancia, pero nunca así de la danza. Ajá. Sino que para el año más o menos 2010... Fue cuando me fue gustando más y mi hermano me fue enseñando. Ajá. Oye, ¿qué platicabas con él? ¿Sobre Jaime, qué? Es que cuenta que eran mis amigos, dos nietos de él. Tiene dos nietos que son cuates. Un ajá. Y como me juntaba con ellos ahí desde morrillos, eran mis vecinos. Uh-huh. Yo llegaba a Jaime y me daba chicles. Uh-huh. Ahí estaba platicando conmigo, que sea que no me metieron los bicis. Ajá. O sea, y hablaban cosas de danza. Sí, a veces sí hablaba. Cuando yo estaba en silla de ruedas era cuando platicaba, que ya no quería platicar, pero le preguntaba a veces la gente. Contigo, y contigo sí tenía la confianza para platicar, sí. Y todo. Entonces, ¿y quién te enseñó a... quién te empezó a enseñar al violín? A... Mi hermano. ¿Quién es tu hermano? Se llama Néstor Guadalupe Ontiveros Castañeda. Él también toca. Sí. ¿Sí? Y con él empezaste, él te enseñó. Me empezó a enseñar porque... Me empezó primero un son, así yo como que la agarré de juego, ¿verdad? Ajá. Así me enseñó el chupacabra. Sí. Y ya de ahí me fue gustando. Me pasó todo el repertorio que él traía. Uh-huh. Eran como, también se estaba enseñando. Sí. Eran como 35 sones. Ya como yo tenía la posibilidad de moverme ahí en el rancho, fui con Carlos Martínez. Y Carlos Martínez me pasaba sones así. Y se portó bien conmigo, me ayudaba a mí a... Y a un primo. Entonces Carlos también te enseñó. Me ayudó ahí, uh-huh, a aprender. Ya después de Carlos me enseñó también Alejandro Rodríguez. ¿Con él también estudiaste? Ah, también. Uh-huh. ¿Tú, como cuántos sones trabajas? Ahorita me sé alrededor de unos 80, 85. Prácticamente te sabes todo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el son que más te gusta? Los que más me gustan, pues, el huertero y alma llanera. El huertero. Oye, ¿tienes sones tuyos o todavía...? ¿Cómo? Estoy trabajando en tres, pero sí. Todavía no los termino. En eso estás apenas. Sí, dos de pisada y un corrido. Uh-huh. Te decía de los sones que más te gusten. A ver, tócanos un pedacito de esos que más te gustan. ¿Cuál me dijiste? Alma llanera y el huerto. Alma llanera. No sé, es que también me tiene que ver la tambora. Lleva muchos redobles y como que hasta me pone la piel chinita así como... Te emociona mucho. Sí, con... el violín y la tambora. Oye, aparte ya vi ahorita también tocas tambora, ¿verdad? Sí, ¿y la tambora quién te enseñó? ¿O tú solo...? No, la tambora no más bien. ¿Sí? Como le suena la batería. Ah, es que eres músico, ¿verdad? Eso está bueno.
Bueno, a ver, nos hablabas de otro sonecito que también te gusta. El huertero. El huertero. ¿Y ese por qué te gusta? También. Sí, también ese está. Ese me gusta sobre todo cuando toca en primera y segunda. Ajá. ¿Y tú cuál te gusta tocar más, la primera o la segunda? No, pues las dos. A ver, tócanos un pedacito. A ver, de la segunda. Oye, Manuel. Ustedes, aparte de la música, también se dedicaron y se dedican a difundir lo que es los sones de la danza de pluma. Sí. Platícanos un poquito de eso. ¿Del canal? Mm. Pues es que esa idea nació desde cuando estábamos enseñando acá el violín, yo y mi primo. Nos hicimos el canal. ¿Quién es tu primo? Daniel Montiveros Calandrelli. Uh-huh. Sí, fue cuando tenemos videos así de violinistas porque nos estaban enseñando. Uh-huh. Empezamos a subir los videos así en un canal que se llamaba Sony Danza de Pluma de YouTube. Nunca pensamos que fuera a tener así éxito. Por lo menos que sí lo viera varias gente. Uh-huh. Y ya nos fuimos dedicando también a grabar las danzas. Más Daniel, porque yo he subido poquito ahí. Sí. Nos fuimos dedicando a grabar las danzas porque la gente lo pedía. Porque ustedes empezaron primero, más que nada, enfocados a la música, ¿verdad? Sí. O sea, de los sones lo que a ustedes les importaba era la música. De hecho, se enfocaban mucho a las pisadas que lleva el violín, todo eso, pues, sí, para que la gente aprendiera, ¿verdad? Sí, para que vieran cómo se escuchaba un son, como debe ser, ejecutado en el violín, ¿no? Hay muchos que lo tocan así de otra forma, dicen que es ese son, pero... Y ustedes se apoyaron mucho con Alejandro y con Carlos, ¿verdad? Les ayudaron mucho a... Sobre todo escucharlo, también yo a veces lo sacaba así de oído. Ajá, pero ahí necesitaba estarlo escuchando y estar comparando las cuerdas de aquí. Ajá. Oye, y luego después de que empezaron con eso, pues ya empezaron a grabar ya lo que eran los sones de las danzas propiamente, ¿verdad? O sea, ya no nada más la música, ¿sí? Porque empezaron a tener mucha demanda con la gente, ¿verdad? Mucha gente lo seguía pues por los músicos. Sí. Y después hicieron otra página también donde subieron música, donde subieron la música. La danza de pluma, sí. Uno se llamaba sonesdanzadepluma.mex.tl. Ajá, ¿y ese ya no lo tiene? Ese todavía existe, pero todavía ya se me hace que la descarga ya no funciona. Ah, órale. Ándale pues, mijo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Okay.